Virgo, después de la tormenta siempre vendrá la calma y esta semana específicamente habla de un cierre de ciclo, cierre de etapa que enmarca un nuevo comienzo para el mes de mayo. Mayo declarado como el mes del trabajo, el mes de la abundancia, el mes de la estabilidad. Entonces, simplemente hoy que veas este video, yo te invito a soltar, a liberar todo aquello que de pronto te genera intranquilidad, tristeza, emociones negativas, para que vayas completamente limpio a vivir todas las experiencias bonitas que te trae el mes de mayo. Eso es lo que viene para ti en esta semana. Quédate porque te voy a contar detalle a detalle qué es lo que trae el destino. Signos con los que vas a tratar con gente de Sagitario, de Escorpio, de Virgo, de Leo, de Capricornio y del signo Libra. Voy a darte un decreto especial que tienen mis ángeles para ti, mi Virgo amado y querido. Te invito a que por favor trates de repetir esta frase: soy diplomático, soy diplomática esta semana. Dice: usted tiene un gran talento para encontrar soluciones. Su naturaleza intuitiva e imparcial le permiten ver todos los lados de cualquier situación y aconsejar a otros hacia un resultado más justo y beneficioso. Te van a estar pidiendo la opinión de algo y serás tú quien determine el paso a seguir. Siento que tienes una responsabilidad gigante esta semana porque lo que tú digas será palabra cierta, literal, y se va a hacer. Entonces dice que es una semana donde yo le pido a mi Padre Celestial que ponga en tu boca las palabras correctas y las decisiones correctas porque de ti va a depender muchísima gente esta semana, Virgo. También dice: soy diplomático y diplomática y sé aceptar cuando me he equivocado y sé aceptar cuando los otros se equivocan. Dice: repite conmigo, soy diplomático, soy diplomática, escríbelos en los comentarios. El 2 de mayo, a partir de esa fecha, pasará algo súper inesperado en tu vida. ¿Qué dice el oráculo para ti, mi Virgo querido, Virgo amado? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el consejo que te dan ahorita mismo, Virgo? Conecto fuerte contigo. Stop. Algo para, algo finaliza, algo definitivamente aquí acaba. Siento fuerte que ha llegado el final de una mala temporada, ¿sí? Ha llegado el fin de la tormenta, lo dije al inicio, lo repito ahora. Y todo final trae un comienzo consecutivo. Entonces yo solo le pido a Dios que este comienzo que viene para ti sea positivo. Habla de una pausa, un break y dice un distanciamiento necesario. O un, yo puedo decir, aislamiento beneficioso. ¿Listo? Veamos entonces qué viene para ti, mi vida. Conecto fuerte contigo para saber qué trae esta semana. Pido ángeles y arcángeles, luz, conocimiento, entendimiento, prosperidad, abundancia para ustedes, ¿sí? Y veo a través de esta lectura llena de mucha luz lo que viene. Energía principal. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Uy, el amor, siento que será fundamental esta semana, siento que hay un posible reencuentro, un beso con mucho deseo, te mueres por besar a alguien o alguien se muere por besarte y siento que va a estar anhelando tanto que se puede estar haciendo realidad, también siento yo extrañando algo o alguien y la carta de los enamorados casi siempre representa un gusto correspondido, aquí alguien gusta de ti y tú de esta persona, siento que recuerda mucho la manera en que se besaban, la manera en que lo hacían, la forma en la que se abrazaban, cómo derrochaban de pasión y de amor. Alguien recuerda mucho, ¿sí? Y si es que de pronto es alguien nuevo, también puede ser que lo desea con mucha fuerza. Energía en contra o que tienes que cuidarte esta semana. Te vas a sentir un poco solitario, solitaria. Vas a estar como que recordando muchas cosas que de pronto en su momento hiciste mal y ahorita mismo de pronto ya no se puede hacer nada. Te veo reflexionando en tu soledad. Y eso no es que sea malo, sino que a veces nosotros mismos de pronto nos damos mucho látigo con las cosas. Mira, a veces sí cometemos errores, Virgo, pero es de valientes reconocerlo y es de valientes intentar arriesgarse a un cambio. Y eso es más o menos lo que después de tan pensar tanto vas a reflexionar y vas a decir necesito cambiar y vas a arriesgarte y vas a moverte hacia ese cambio. Me encanta. Energía a favor. Wow, esta es una muy buena energía a favor porque habla de empoderamiento, habla de poder, habla de esperar un tiempo prudente para hacer algo importante y habla de la autoridad que vas a ejercer ante un público grande. Siento fuerte que repito otra vez las palabras y las decisiones que tomes va a influir en muchas personas. También representa el dinero. Veo dinero en tu cuenta, en tu bolsillo. ¿Sí? Y pues bueno, lo estás necesitando. En cuanto al trabajo, muchos siguen tus pasos o muchos esperan de ti. Repito nuevamente, muchas personas dependerán de ti en cuanto a empleo. Y si no tienes un empleo, dice aquí que es muy probable que puedas empezar a buscar empleos remotos en la virtualidad o
a distancia, ¿ok? En cuanto a la parte económica, sale la flecha de Cupido. Me gusta mucho, y acá abajo aparece un oro. Sí, me gusta mucho porque esta carta podría estar representando, llega justo en el momento correcto, el dinero justo cuando lo necesitas. Entonces, ve una entrada económica que ingresa esta semana a tu cuenta, vuelvo y lo digo, o a tus manos, ¿vale? Quiero ver la energía que viene en el amor. Mira, siento que alguien quiere obligarte o quería obligarte a hacer cosas que de pronto no te nacían o de pronto no querías. Y yo siento que eso sabotea un poco tu energía porque a Virgo no le gusta sentirse acosado, arrinconado. También siento que alguien quiere que las cosas vayan muy rápido y tú, en cambio, necesitas un poco más de tiempo, de stop, de hey, para un momento. Alguien también en el amor podría estar como que siendo muy insistente y de pronto esta energía de insistencia no es positiva, se invita a tener un break o probablemente viceversa, ¿no? Que tú quieras algo rápido y te están diciendo, hey, stop, espera un momento, tómate el tiempo necesario para esto, no te afanes. ¿Cuál es la energía que viene en el amor para todas las personas del signo Virgo? Conecto fuerte. Siempre me siento conectado a ti. Hay un lazo del alma a pesar de la distancia. Tengo miedo a lo que piensen los demás porque ahorita mismo muchos se van a enterar de lo que ha sucedido entre nosotros. Pero yo realmente te extraño. Siento mucho tu ausencia y realmente me pesa mucho no tenerte cerca. Sé que tengo que darte tiempo para pensar. Sé que estás pidiendo un espacio, un stop o aquí como que un distanciamiento. Pero quiero que sepas que tenemos asuntos y cosas pendientes todavía por resolver y por discutir. Mira, Virgo, alguien no descarta la posibilidad de en su momento retornar a ti. Pero quiero que sepas que esta persona estaría dispuesta o dispuesto a darte el espacio que estás pidiendo o a mantener la distancia que tú estás imponiendo ahora. Siento fuerte, mi querido Virgo, que alguien aquí, esa distancia le va a servir mucho para reflexionar de qué es lo que quiere. En cuanto al amor, solteros y solteras, ¿qué viene? Mira. Esta carta dice, te llega información de cosas que de pronto antes no entendías y que concluye una etapa o finaliza algo. Siento que es momento de regar nuevas semillas y sembrar nuevos amores, sembrar nuevas oportunidades amorosas. Nunca es tarde para el amor y dice que es el momento propicio para empezar de cero. Quizás ahorita mismo has perdido un poco la ilusión de que las cosas pudieran funcionar, pero créeme que la vida te va a dar una bonita sorpresa en mayo. Porque te dirá, te gusta tener el cálculo y todo, te gusta tenerlo bajo control, ¿no, Virgo? Pero sí dice que en el amor, en mayo, la entrada de una persona a tu vida viene a reformar todo tu entorno. Mayo, la justicia viene contigo, ¿sí? Y dice, alguien aquí viene definitivamente a poner el equilibrio en tu vida, Virgo. Anuncio para la mayoría de ustedes la entrada de una persona en mayo, en el amor. Dice, nunca es tarde para el amor y te lo vamos a demostrar. Repito, una nueva persona. Y entonces aquí está Virgo diciendo, ¿qué hago con lo que siento por alguien que no está en mi vida? ¿Y qué hago con esto nuevo que está aquí? Lo curioso es que, mira, aquí hay un corazón y hay una pluma. Y a pesar de eso, la pluma tiene el mismo peso del corazón. Me encanta, me encanta. Si tienes una persona especial ahora, Virgo, lucha en contra de su instinto por no salir corriendo a buscarte porque en realidad lo que quisiera es eso. Piensa y piensa y piensa y sobrepiensa demasiado qué es lo que va a hacer. Juega un poco la ansiedad en su contra. Pero alcanza a ver la luz al final del túnel y dice, voy a esperar un poco más. Sé que de pronto tenemos diferencias ahorita mismo. Sé que de pronto yo ahorita mismo no me siento cómodo o cómoda como las cosas se están moviendo. Pero bueno, en su momento podré cosechar los frutos de mi espera.
Alguien aquí va a esperar un poco a sentirse mejor, a sentirse más cómodo, de pronto aclarar su mente para poder a tener un acercamiento con usted. Aquí está el acercamiento. ¿Listo? Alguien piensa darse un tiempo, un espacio para después tener ese acercamiento especial con usted. Eso es lo que me está diciendo exactamente el tarot, ¿vale? Un mensaje y un consejo para ti. Haz lo que realmente tú creas conveniente, no lo que los demás dicen que es conveniente para ti. Después te quedas con el deseo de haber hecho lo que tu corazón quería. Parejas. Si están a distancia, habla de un posible reencuentro pronto. Y si no, dice, los veo planificando un posible viaje. Dice aquí, ojo con las amistades, no todas son reales y buenas, sobre todo porque malaconsejan a tu pareja o viceversa. Y siento yo fuerte que podrían estar como que conspirando en tu contra. Virgo, el yin y el yang en las parejas, ustedes son almas gemelas, son tal para cual. Y juntos viene una temporada muy bonita en mayo. No permitan que terceros vengan a meterse aquí porque lo que yo veo es mucho amor y mucha pasión para ustedes. Muy bien, vamos con exes. Quiero escribirte, quiero buscarte, quiero decirte lo que siento. Pero tengo que saber esperar el momento oportuno. Tengo que saber esperar la clave de eso para poder enviarte el mensaje que quiero. El paso que tengo que dar, lo daré, pero voy a ser un poco más paciente. Iré lento. Voy a relajarme un poco y luego te contacto. 9 de mayo, más o menos una fecha prudente que le alcanzo a sentir y observar. Mensaje final. La galleta de la suerte. El destino te mostrará en los próximos días o próximas horas cuál es el mejor camino a seguir. Prepárate porque la señal que le pediste a Dios será mandada exactamente esta semana, las próximas horas para muchos, y entonces ahí estará el paso a seguir. Nombres iniciales de personas con las que vas a tratar a hablar, verte, charlar, la letra C, la letra K, la letra N, la letra O, la letra G. La M, la R, la H y la B. Te quiero mucho, Dios te bendiga, los ángeles te acompañen, te veo mañana con más predicciones, si así me lo permiten mis ángeles, por supuesto. Te quiero, chao, chao.